Acuérdense que la persona que ganó la elección, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no trae ninguna varita mágica para resolver los problemas nacionales, y son muchos, y son problemas que la nación viene arrastrando desde hace más de 80 años. No podemos echarle toda la responsabilidad a él, ni tampoco esperar los mexicanos. Seríamos muy ilusos si esperáramos a que él resolviera todo. Tenemos que trabajar todos para cambiar las cosas. Hay que tenerles fe. Debemos ser institucionales. Si aguantamos tanto tiempo a gente que a ojos vistos nos roban, con la corrupción tan grande con la que han manejado a la nación mexicana, tenemos que darnos un voto de confianza nosotros mismos como mexicanos y trabajar. No dejarle la responsabilidad a una sola persona. Todos los mexicanos debemos ser responsables si queremos ver el cambio, y lo vamos a lograr. Es parte del proyecto de reconstrucción del tejido social de la patria, los foros de pacificación nacional, que coinciden en que todos los que hemos sido víctimas, que somos luchadores sociales, tengamos que hacer algo para sanar en primer lugar nuestras heridas. Después de que hayamos sanado nuestras heridas, podernos sentar ante los representantes de las instituciones del país para exigir y demandar justicia.